¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor invitarle a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta entre amigos y amigas y por favor sugiérales a esas amigas y a esos amigos que también se suscriban y que nos den like y que compartan y que sigan compartiendo entre amigas y amigos para seguir creciendo y que José Manuel Mesa TV se convierta en una de las plataformas pues más apetecida en la República Dominicana. Señores, hoy es 19 de octubre. Hoy se conmemora, se celebra, llámele como usted quiera, el Día Internacional pues de la lucha contra el cáncer de mama. Miles de mujeres, millones de mujeres en todo el mundo adolecen de este mal, de esta enfermedad. Y nosotros hoy, en tierno y contundente, hacemos un pequeño espacio, una paradita, para pedirle a esa mujer, a esa madre, a esa dama, que su cita para su chequeo rutinario no la debe, no la puede dejar vencer. Que deben estar pendiente, latente, atenta a su cita. Porque el cáncer de mama con tiempo tiene cura. Y ustedes, que son el 50% de la población y la madre del otro 50%, necesitan seguir viva, necesitan seguir respirando, porque el mundo sin ustedes, pues no sería mundo. Así es que a todas y cada una de esas mujeres bellas y hermosas, que vayan a su cita, que se revisen y que descarten cualquier posibilidad de que sean atrapadas por este mal, por esta enfermedad que golpea tan duro a la mujer. Así es que, mujer, a revisarse. Señores, en otra información, Salud Pública emite alerta epidemiológica ante influenza estacional y pide a la población vacunarse. El Ministerio de Salud Pública emitió este miércoles una alerta epidemiológica preventiva por la influenza estacional, una enfermedad respiratoria contagiosa que infecta la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Esto era lo único que faltaba ya. La cartera de salud llamó a los grupos vulnerables, entre ellos los niños menores de 5 años, las embarazadas, las personas mayores y quienes padecen enfermedades como cáncer o VIH, a vacunarse contra la influenza estacional. El país dispone de 475 mil dosis, de acuerdo con el Ministerio de Salud, que indicó en un comunicado que 6.500 personas
se han vacunado contra el virus en las últimas semanas. Los síntomas suelen aparecer repentinamente y pueden ser fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio, y algunos niños pueden presentar vómitos y diarrea, agregó el Ministerio de Salud. Puede ser leve o grave y en ocasiones pueden causar la muerte, por lo que es recomendable vacunarse anualmente, añadió la nota. Puede ser, el virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de pequeñas partículas expulsadas por tos y estornudos, precisó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez. Señores, si esto es así, pues a vacunarse. El gobierno dominicano anuncia plan para mejorar la educación. A mí me extraña y hasta me da sospecha que el presidente Luis Abinader de manera constante venga anunciando plan para mejorar uno que otro sectores. Por ejemplo, ¿cuántos planes no se han anunciado en la Policía Nacional? ¿De qué han servido esos planes de la policía? Si la inseguridad, la desaparición, la muerte violenta están a la orden del día. Andan por doquier en la República Dominicana. Los barrios de la capital, de la provincia, se han convertido en barrio de nadie. En el Café de Herrera, para ponerle lo más reciente, en el Café de Herrera, un encargado de una parada de motorista, cuyo nombre es Brian, lamentablemente sus familiares hoy se encuentran en el cementerio Cristo Redentor esperando el cadáver 3 días después de ser abatido a tiro en la propia parada del café. Y estos eventos, señor presidente, se vienen dando de manera constante en cada uno de nuestros barrios. Y hemos perdido la capacidad de asombro, como que si ya estuviéramos, pues, adaptado, conforme, con que el que no caiga por un machetazo, que caiga por 3 tiros, por 15, por 20 tiros. Y esta situación, presidente, no podemos bajo ninguna circunstancia permanecer callado cuando vemos que nuestros barrios atraviesan uno de sus peores momentos. Presidente, lamentablemente, la policía no está haciendo el trabajo
que debe hacer. Presidente, el Ministerio Público no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Es increíble. Tengo la información. Atención, Ministerio Público. Tengo la información de fuentes fidedignas, de fuentes creíbles, que los fiscales están negociando con la víctima. Óigame, es fácil investigarlo. Fácilmente se investiga esta denuncia. Los fiscales están negociando con la víctima porque no le interesa un proceso claro y diáfano. No, a ellos no le interesa eso. A ellos lo que le interesa es meterse un par de mil de pesos en los bolsillos. Eso es lo que le interesa a ese Ministerio Público. Ese Ministerio Público agarra a algunos de ellos y le ponen precios al ocaso. Y ese precio lleva el monto que le tocaría a ese fiscal o a esa fiscal. Oigan cómo están trabajando. Y esto sí que es preocupante para los ciudadanos y las ciudadanas. No es posible que un fiscal apadrine ese tipo de negociación. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Llego yo, que soy víctima, a la fiscalía, y la fiscalía se pone de acuerdo conmigo para que yo le pida una determinada cantidad de dinero al que supuestamente cometió el hecho, y de ese dinero pues a mí me toca 1%, o al fiscal, perdón, le tocaría 1%. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Y esto es para que se investigue. Pero ustedes creen que el Ministerio Público lo va a investigar. Ustedes creen que no sabe y conocen parte del Ministerio Público lo que yo estoy diciendo. Pero eso es lo que se está viviendo, lo que está pasando, pues, en el Ministerio Público. Vamos a pedirle a Humberto que, por favor, este 25 de octubre, estamos en la recta final, usted vote por el número 20, que lo es Leticia Peña, y el número 48, que lo es la doctora
Adriana Mateo. Leticia Peña, el número 20. Y por supuesto, la doctora Adriana Mateo, que es el número 48. Cuando vengamos de la pausa, le vamos a decir cuál es el perfil que deben tener las 20 mujeres que van a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente. Pausamos. CEPROIN, expertos en instalaciones eléctricas y sistemas inteligentes. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.